Colombia. Colombia wants to use her communications degree to do something in the public relations field. This 24-year-old beauty loves people, so she doesn't want to be stuck in an office. Colombia! La dura historia de Daniela Álvarez. Esta se ha convertido en un ejemplo del que todos están hablando en redes sociales. Toda la verdad detrás de la difícil situación que le ha tocado vivir a la ex reina, la amputación de uno de sus pies, la enfermedad que casi le cuesta la vida, su entereza y resiliencia con la que ha enfrentado todo. Daniela Álvarez dio a conocer una de las noticias más tristes de toda su vida, pero a su vez se ha convertido en una muestra de fortaleza para muchos. Daniela Margarita Álvarez Vázquez es una joven barranquillera con un enorme talento. Nació el 24 de mayo de 1988 y hoy por hoy tiene 32 años de edad. Ha sido reina de belleza, presentadora y modelo. Su talento y carisma la convirtieron en Señorita Colombia en 2011. La nueva Señorita Colombia es la Señorita Atlántico, Daniela Margarita Álvarez Vázquez. Y en el año 2012 representó al país en Miss Universo. Colombia. Ha trabajado para RCN en el programa Estilo RCN. En 2016 fue presentadora de la W Radio. Se desempeñó como presentadora además del noticiero CMI del Canal 1. Pero quizás por lo que más se le recuerda a la chica es por haber sido presentadora del reality del Canal Caracol, El Desafío Superregiones, en el año 2019. A esta comunicadora social la vida la puso a prueba con una difícil situación de salud, pues el pasado 18 de mayo de este 2020, a pocos días de su cumpleaños, se anunció un hecho crítico para su vida. Daniela fue sometida a 3 cirugías de carácter delicado debido a una masa peligrosa en su abdomen. Su gloria tocaré. Tan delicada fue la situación que permaneció varios días en unidad de cuidados intensivos, pues las intervenciones consecutivas eran de alto riesgo médico. Todo comenzó cuando aterricé en Cartagena para pasar la cuarentena en familia. Como el 19 de marzo creo que aterricé en Cartagena y resulta que me sentí como el colon inflamado. No era el colon inflamado porque pasó un mes, no tenía ningún síntoma de colon inflamado y cuando me hicieron los exámenes descubrimos que tengo una masita ubicada debajo de la costilla izquierda y bueno, la vida está hecha de situaciones, a veces negativas. A veces hay dramas que incluso no tienen solución. Quiero contarles que en ningún momento de todo esto que ha sido un proceso, ¿no? Porque, mucho tiempo sin saber qué era, durmiendo sin saber qué tiene uno. Pero cuando tenemos a Dios y a la Virgen en nuestro corazón, todo es tan fácil, todo es tan liviano, todo pesa menos, todo preocupa menos. Cuando tienes una familia que te apoya, que está encima tuyo diciendo no te preocupes, todo va a estar súper bien, todo ese amor, todo ese cariño, todo es tan maravilloso. Luego de un mes de todas estas intervenciones, Daniela da a conocer una noticia que dejó atónitos a todos. Aunque su estado de salud se encuentra estable en esos momentos, da a conocer que debe someterse a un procedimiento más, pero esta vez deberán amputar uno de sus pies, y así lo explica.
Hola familia, un saludo muy especial para todas las personas que han estado orando por mí, que han estado pendientes de mí, mis amigas, mis amigos, a los que no conozco, que me encantaría conocer. A cada uno de ustedes, gracias, gracias por tantas oraciones. Se estarán preguntando cómo estoy, qué me ha pasado. Y la verdad es que hasta hoy, casi un mes después de mis operaciones, tengo todo el ánimo de poder hablarles, de poder estar aquí sentada y contarles qué ha pasado conmigo. Bueno, inicialmente vine por una operación que supuestamente iba a ser sencilla. Era retirarme una masita muy pequeña, como una moneda de 200 pesos, que tenía en mi abdomen. Pero resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta. Y en las personas jóvenes, las arterias no funcionan igual que en los adultos. En este momento, cuando me fueron a retirar la masita, mi aorta hizo esto y se cerró. Enseguida tuve que tener una segunda operación el mismo día. Y segunda operación donde los doctores me hicieron esta reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo. Y tuve que entrar a una tercera operación donde con otro tipo de injerto la aorta quedó muy bien, pero me causó una isquemia. Una isquemia desde la parte de mi ombligo hacia abajo, hasta mis pies. Gracias a Dios mis piernas están muy bien, pero mis dos pies se vieron afectados, especialmente mi pie izquierdo. Y esta isquemia específicamente no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo y eso me llevó a una cuarta cirugía donde me hicieron básicamente cuatro rajitas acá para ayudar a la perfusión de mi pie, pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente. Debido a esta situación, mañana tendré mi última operación donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo. Tendrán que también tomar un poco de mi pierna para poder tener una vida más próspera, porque podría yo tener un pie, pero no sería un pie funcional. Entonces los médicos y en familia lo hablamos y yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta, nadar, y todas las cosas que me gustan, decidí tener esta cirugía mañana. Le doy gracias a Dios porque el milagro que tanto hemos pedido entre todas las personas que me han apoyado, entre todas las personas que han orado, el milagro es mi vida. El milagro es que estoy viva, que puedo compartir todavía con ustedes, que puedo estar aquí hoy contándoles mi historia y con seguridad después de que salga la operación de mañana y me encuentre ya absolutamente bien para poderle volver a hablar, estaré haciendo. A Dios gracias, a la Virgen gracias porque me dan todo este valor, que me dan todo este optimismo, que me dan toda esta buena actitud para poder contarles, para poder enfrentarme a una nueva vida para mí, a una nueva vida que estoy segura que será mejor porque toda la vida pasa por y para mí. Y yo sé que Dios me tiene para grandes cosas, para compartirlas con todos ustedes. A Daniela se le conoce como una mujer de gran carisma, amante del baile y con un espíritu alegre. Así lo ha demostrado a través de sus redes sociales, en donde en compañía de su hermano Ricardo, participante además del desafío, muestra su amor por el baile, pero además su gran conexión con él. No en vano, su hermano ha sido un gran soporte para esta difícil situación. Hermana, hoy estamos tranquilos porque podemos decir que lo intentamos. Ya es hora de dar un paso más, descansar de todas estas preocupaciones y afrontar un camino nuevo con incertidumbres, pero al mismo tiempo lleno de nuevos logros, triunfos y felicidad. Sabes que nunca voy a estar lejos, soy parte de ti como tú de mí.
Ojalá algún día yo tenga tu fuerza, tu voluntad, tu empuje y tu fe inquebrantable. Te has convertido en mi superhéroe y mi persona a admirar por el resto de mi vida. Te amo con locura. Estas fueron las emotivas palabras de su hermano Ricky al darse a conocer la triste noticia de la amputación de uno de sus pies. Daniela ganó varias condecoraciones por ser señorita Colombia. De hecho, ganó una beca para sus estudios superiores. Daniela Álvarez se convirtió en tendencia en Twitter, ya que muchas personalidades han hecho eco de su gran actitud positiva frente a esta lucha que enfrenta. Muchos famosos han mostrado su apoyo y le desean todo lo mejor en este difícil momento, el cual ella ha convertido en una oportunidad para demostrar de qué está hecha. Ha demostrado ser una mujer fuerte, además de hermosa, y que su fortaleza y entereza le han ayudado a salir de todo esto. Desde aquí enviamos los mejores deseos y la buena vibra para su vida. Así que amigos, ¿qué opinas de todo esto? Deja tu mensaje positivo aquí abajito en la caja de los comentarios. No olvides que puedes suscribirte, activa la campanita para que estés al tanto de todo y nosotros nos vemos la próxima.